La Personería de Bogotá advirtió que en la cárcel de La Picota y en la cárcel de mujeres El Buen Pastor hay 694 casos de personas contagiadas de coronavirus. Según las cifras, en la cárcel La Picota a la fecha hay 682 casos positivos de COVID-19, de ellos 667 internos y 15 guardianes, mientras que en El Buen Pastor son 12 mujeres las que tienen el COVID-19. Desde la Personería de Bogotá se hizo un llamado para que los responsables de los centros de reclusión informen sobre la situación actual del estado de salud de reclusos y reclusas. Se han recibido denuncias de parte de veedurías y familiares en donde se indican que no se está dando una información real del estado de salud de las personas internas de estos establecimientos. De acuerdo con el organismo, la atención médica y sanitaria es escasa, no hay lugares adecuados para el aislamiento, por lo que pone en riesgo la vida e integridad de las personas en estos centros de reclusión. Ante los 5 fallecimientos de internos de la Casa del Buen Pastor y La Picota, así como también los 412 contagiados que hay hasta el día de hoy, se hace un llamado urgente a los directores de estos establecimientos carcelarios para que salvaguarden la vida, integridad y salud de las personas privadas de la libertad. Desde la Personería Distrital insisten en que en la cárcel El Buen Pastor no se ha permitido en ocasiones la entrada de funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá para realizar su trabajo de inspección, prevención y vigilancia en salud pública.